Hace unos años realicé un marcador deportivo de LED gigante, controlado por una aplicación móvil vía Bluetooth, mediante la cual se sumaban los puntajes, se controlaba el cronómetro y podías enviar mensajes de texto en la pantalla LED. Esta constituida por una matriz de 32 por 384 LEDs, es decir, casi 12.288 LEDs soldados por nosotros. Y el PCB completamente casero. Así que he decidido enseñarles cómo hacerlo paso a paso. Vamos a comenzar con una pantalla LED que tiene un panel muy utilizado, que está constituido por una matriz de 8x32 LEDs, controlada por el driver MAX7219CWG, donde vamos a desplegar un mensaje predeterminado y poco a poco vamos a ir construyendo el proyecto. Si les agrada la idea de este proyecto, díganmelo en los comentarios, yo estaré leyendo y respondiendo. Recuerden darle like y compartir con sus amigos, ya que este proyecto es muy útil y reducen muchos costos a un marcador convencional. Bien, ahora sí, vamos al video. Este video está patrocinado por JLS PCB. Recuerda que ya puedes ordenar tus placas de diferentes colores sin ningún costo extra. Comprobando que aunque tú selecciones color negro, rojo, amarillo, no cambia el costo de la placa, anteriormente era así. Sin embargo, ahora JLS PCB nos regala el costo de los colores. Vamos al video. Y bien chicos, este es nuestro diagrama. No encontré el panel LED como tal ya conectado, pero de igual forma ustedes lo pueden armar. Aquí les dejo las conexiones. Este es como ya está armado internamente, ya viene de esta forma en el PCB. Pero aquí, bueno, yo les mostré cómo lo conectan. Lo más importante es que el D-out, que es la salida de nuestro MAX7219, va al D-in. Y así lo van conectando, porque la información va pasando de esta forma. Y el CLK y el CS van en paralelo todo el tiempo. Y el GND y VCC, que son la alimentación, también. Así que eso es lo más importante que hay que resaltar en estas conexiones. Estamos utilizando cuatro matrices de 8x8 LEDs, en este caso son 64, 64 y 64. Como bien les mencioné, el panel deportivo que hicimos, ese es de 32, es decir, es 4 veces esto de alto y es casi con el mismo código, pero ya les enseñaré cómo se hace esa parte. Bien, ahora sí vamos a hacer el código, que lo más importante es comenzar con esto, que es algo básico y simple, pero vamos a eso. Y bien chicos, este es nuestro código para nuestro panel de matriz LED 8x8. En este caso son 4 módulos los que estamos utilizando, como ya vieron al principio. Para empezar vamos a descargar las librerías de Adafruit. Recuerden que últimamente en el primer comentario yo les dejo los links de descarga. En este caso es la de FX para efectos. Y aquí está muy en especial, que es la de 72XX Panel, porque justamente es para ese tipo de panel LED. Ahora, si lo utilizan de forma distinta, o sea, uno por uno, cambia. Realmente pueden utilizar otros códigos, pero bueno, esto lo facilita también un poco más, porque nos vamos a centrar sobre todo en la comunicación Bluetooth y todo lo que vamos a hacer de nuestro panel LED. De igual forma, me gustaría hacerlo grande, como lo enseñé al principio del video, y enseñarles cómo hacer unas PCBs tan grandes. Déjenmelo en el video si quieren que les enseñe cómo hacer PCBs de 30 centímetros, de 40, de 50 me parece que fueron de alto. Entonces sí son bastante grandes, obviamente esas no se pueden como mandar a manufacturar así directamente. La hicimos nosotros y les puedo enseñar cómo hacerlas. Ahora tenemos conectados nuestros pines, en este caso el D-in de nuestra matriz en el pin 11, el CS en el pin 10 y el CLK en el pin 13. Los demás de alimentación, pues bueno, van VCC con VCC y GND con GND. Aquí declaramos el número de matrices que tiene nuestro panel, en este caso son 4. Ahorita les digo, si ponen 8 cambia bastante, entonces el código abajo, pero ahorita con 4. Ese es el número de filas, es decir, verticalmente cuántos paneles tiene, en este caso solo tiene uno. Y declaramos esto, ese es el tiempo en el cual va a estar realizando el scroll, es decir, cómo va a estar moviéndose. Podemos meterle muchísimos efectos y eso ya se los enseñaré más adelante, pero por ahora vamos a hacer esto. Simplemente con estas funciones de espacio y cuál es el ancho en que hay entre cada letra,
lo vamos a ir, lo pueden ir cambiando esto si quieren que esté más pegada la letra, más separada, el espacio también. Entonces aquí la cadena que vamos a mandar es suscríbete a Biomakers, que ustedes ya lo vieron, ya lo trae por predeterminado estas letras. Y aquí la intensidad es de 0 a 15, yo la puse en 10 para que se pudiera ver más o menos en la cámara. Ustedes la pueden poner en 1 y no se va a ver muchísimo, pero en 15 vaya que deslumbra demasiado. Ahora aquí esto va dependiendo del número de matrices que van a usar, en este caso son 4, la 0 cuenta, es una matriz, 2, 3, 4. Nada más hay que comentar esto, si queremos para 8, descomentarlo y así. Eso es para la rotación, chicos, esto es por si quieren que en lugar de que vaya de un lado hacia otro en forma horizontal, vaya de un lado hacia otro en forma vertical. Entonces esto nada más lo pueden cambiar, la orientación y ya. Ahora en nuestro loop vamos a declarar este pequeño for, lo que va a hacer es ir pasando los datos de la cadena, moviéndolos respecto al ancho y la altura de la matriz, y esto genera prácticamente nuestro scroll. No es como que estemos utilizando una función directamente de scroll, también existen, pero en este caso se construyó de esta forma y va moviendo cada uno de nuestros caracteres, y por último lo escribe en un delay que ya lo pusimos en white, que es esperar. Ok, así es nuestro código, se lo voy a dejar en el primer comentario. Voy a tratar de no hacerle tan largo este video. Si les ha gustado, denle muchos likes y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie. Bye.